Arrestan a secuestradores de migrantes, exigían fuertes cantidades para liberarlos. Detienen a sujeto con arma de fuego. Capturan a pareja de narcomenudistas con dosis de cristal. Sujeto se da cristalazo en Oxo para robar varias botellas de vino. Gestionará Claudio Bresma más recursos para el arroyo El Soldado. Destaca Román Meyer, resultados del programa de mejoramiento urbano. Ante falta de elevador, personal de la Clínica 79 atiende en primer piso a pacientes. Crecen recursos del Fondo de Pensiones en el 2019. Revisado Mecánico Vehicular iniciará el jueves 2 de enero. Compañía de gas está preparada para atender posible demanda de energético. Disminuye cifra de adolescentes embarazadas que acuden a consulta. Cruz Roja ofrecerá en febrero curso para técnicos en urgencias médicas. Destaca Claudio Bres, salud para todos los micropetenses en el 2020. Esta información y muchísima más a continuación. En la segunda emisión de Telezócalo Dominical. Bienvenidos. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Buenas tardes, son las 6 con 2 minutos, temperatura 17 grados centígrados. Les presentamos a continuación los detalles del pronóstico del tiempo que nos indica para esta noche una temperatura mínima de 2 grados centígrados. El lunes tendremos una temperatura máxima de 19 grados centígrados, condiciones de cielo soleado. Una mínima temperatura hacia la noche que descenderá en 3 grados centígrados. Para el martes le informamos que tendremos un día con una temperatura máxima de 17 grados centígrados. Continuará soleado y la temperatura mínima hacia la noche será de 8 grados centígrados. Además, estaremos ya despidiendo este 2019 para dar paso a al 2020, inicio de una nueva década. Y bueno, le comentamos que el miércoles justamente tendremos una temperatura de 17 grados centígrados como máxima, la mínima será de 8, tendremos condiciones de cielo nublado y para el jueves se despeja un cielo mayormente soleado, una máxima temperatura de 24 grados y la mínima también nos indica 8 grados centígrados hacia la noche. Esto es lo que nos tiene el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Telezócalo Dominical correspondiente, como les decía, la mañana, justamente al último domingo de este 2019 en la cual ya le tenemos mucha información importante, además de los titulares que le presentamos también hay información de última hora en la región carbonífera, nuestro compañero César Fernández, porque falleció un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional en un accidente automovilístico, mientras que un compañero de él se encuentra delicado de salud. Le los detalles de toda esta información y muchísimas a continuación. Así es que bienvenidos a este espacio de noticias en el que, como cada domingo, está conmigo. Siboney sí, bueno, Alvarado, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, sí, una Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes a la audiencia. Estamos listos para informarle esta actualización de las noticias. Y como cada domingo también los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de los centros de mensajes. Se los recordamos, el 878 122 2222, 22. también podemos estar en comunicación a través del 878-1234567. Recordarles que también nuestra emisión informativa se puede seguir a través de las estaciones de Radio Zócalo en Dinámica 94.5 Superestelar en Piedras Negras y también en Ciudad Acuña. También está a su disposición nuestra página de Facebook. Dele like a Super Channel 12 que ahí aparece nuestra plataforma. Y a través de ella también usted podrá seguir este espacio de noticias y por supuesto el resto de la programación de Super Channel. Lo invitamos también a que a través de ella esté en comunicación con nosotros, mándenos algún saludo, alguna eh, pues, eh, felicitación para alguien que esté cumpliendo años o simplemente díganos en dónde está viendo y escuchando esta transmisión que como usted sabe se realiza en tiempo real. Así es que lo invitamos a que se comunique con nosotros aprovechando nuestras plataformas vamos pues a los puentes internacionales cómo está la fila después de que en la mañana le presentamos que no había fila al menos en toda su eh, longitud del puente número uno ya después de unos minutos la fila pues creció y ocurrió lo que estamos viendo justamente en estos momentos que el puente número uno está prácticamente lleno con mucho tráfico hacia la ciudad de Golpaz como lo podemos ver y pues eh, el tráfico es lento también además de ello Vamos a ver ahora cómo está el puente 2, el puente Coahuila 2000, que ofrece la posibilidad de dos carriles de ida y dos de regreso. Usted puede apreciar también, está prácticamente lleno y pues todos indicar que así va a estar para ferrar, cerrar el año, para cerrar el 2019. Así es que mucha, mucha paciencia a usted que nos escucha en su automóvil y que va eh, enterándose de la información precisamente a través de la transmisión en radio vayamos a la información en este momento cuando son las seis de la tarde seis minutos y lo hacemos a través de la vía telefónica con nuestro compañero armando valdés martínez nos tiene la información policiaca generada a lo largo de este día muy buenas tardes armando. Buenas tardes, Simonetti. El mundo, audiencia de Telefócalo nocturno, bueno para darles a conocer Simonetti que elementos de la policía detuvieron a un grupo de sujetos, entre ellos una mujer aparentemente. Estas personas tenían privada de su libertad, secuestrada prácticamente a un migrante de origen de, Tab de Tabasco. Se eh, acuerda bueno, lo que se dio a conocer, esta este persona llegó a Piedra Negra tratando de cruzar hacia los Estados Unidos. Este, estos hechos ocurren allá en lo que es la colonia Presidente, o sea, en lo que es la Buenos Aires. Resulta que esta persona fue privada de su libertad por los supuestos quienes exigían cinco mil dólares o cien mil pesos a sus familiares para dejarlo en libertad. Sin embargo, esta persona logró ponerse a salvo y pedir apoyo a seguridad preventiva municipal elementos de la policía municipal hicieron la detención de una persona mientras que elementos de la fiscalía general de justicia de la agencia de investigación criminal lograron el arresto de otra persona más quien se lograron su detención y ya se encuentran estos detenidos a disposición del ministerio público pero por otro tipo de delitos por lo que se presume en las próximas horas podrían solicitar una lo que es una pues orden de aprehensión en contra de este sujeto también una otra información, Siboney, bueno, también que se genera aquí en la ciudad de Piedra Negra, la Policía Preventiva Municipal hizo la detención de una persona eh, que traía en su poder lo que es un arma de fuego. La detención se llevó a cabo en lo que es en la colonia de Buenos Aires. Cabe hacer mención que este sujeto se le detectó cuando se encontraba en lo que es en forma sospechosa y al hacerle una revisión corporal... Eh, se le encontró en su poder una arma de fuego calibre 9 milímetros, así tipo se le encontró un armamento al momento de su detención, se trata esta persona fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación y se trata de Humberto Pascual, conocido como el Beto de 20 años, quien fue detenido en la avenida Centenario de la Colonia Presidente del sector 4 con esa pistola calibre 9 milímetros y eh, sus eh, las, eh, de respectivas balas y cargadores en otra orden de ideas, también se hizo la detención pero por posesión de narcóticos a Oscar Leonardo, de 28 años de edad, quien traía en su poder 50 envoltorios transparentes conteniendo eh, cristal. Asimismo, se detuvo a su compañera de nombre Ana Esperanza, de 26 años, quien traía también en su poder 45 envoltorios de plástico transparentes con, eh, con cristal. La detención se llevó a cabo en lo que es también en el sector de la colonia Presidentes. Ellos circulaban en un vehículo Volkswagen pasar modelo de reciente modelo, al momento de la detención de los elementos de seguridad preventiva municipal, realizaron la revisión a esta pareja, quien al verse sospechosa la procedieron a una revisión corporal y entre sus ropas se le encontró en su poder la droga. Estos eh, fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el motivo de posesión de, eh, de cristal. Por último, también la policía preventiva tomó conocimiento de lo que es de un robo cometido, un cristalazo cometido al OXO ubicado en el bordo de Defensa Norte en General Ceteda, donde los sujetos responsables dañaron la, 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 el ventanal, vaya, y lograron llevarse algunas botellas de vino, de whisky concretamente, eh, se desconocía qué más objetos habían robado, por lo que se esperaba que las personas, eh, el representante legal de lo que es de la cadena comercial OXO, acudiera a presentar la denuncia formal de estos hechos ante el agente investigador para el Ministerio Público por este cristalazo que se generó o que se registró vaya en lo que es en la, de la negociación denominada OXO. Pues aquí la información policíaca más importante genera el momento que era hasta la audiencia de Telesocaló. Fernando, ¿tú has tenido que en este eh, caso de la persona que fue secuestrada, incluso se, hubo de, una mujer que fue detenida? Haciendo es, este, primero se detiene a una persona, una persona de sexo masculino, posteriormente la policía de investigación criminal hace investigaciones correspondientes en este caso y logra la detención también de una mujer, aparentemente una mujer, fíjate que si te das cuenta, mundo, las tres detenciones que se dan a conocer, el del arma de fuego, el de la pareja, eso, todos ellos se llevaron a cabo en el sector de la colonia Presidentes, en el sector presidente de Buenos Aires, donde se registró este incidente de donde se llevó a cabo el secuestro de un tabasqueño. Incluso hay un joven detenido el día de ayer eh, por la por la mañana por el delito de amenazas y él está podría estar también ligado debido a que él eh, aparentemente le dio una lesión con arma de blanca a una persona también de de Tabasco y él fue puesto a disposición del ministerio público por el motivo de portación de arma de, uh, por portación de arma blanca y este se trata eh, fue puesto a disposición también del Ministerio Público del Fuero Común por ese motivo en ese en ese en ese caso Mundo. entonces podría estar muy ligado ahorita no se tienen todavía datos concretos porque se están a cabo, llevando a cabo las investigaciones claro. correspondientes en este caso y se esperan órdenes de atención correspondientes perfecto bueno pues es buena labor la investigación la que se está dando y que dio eh, pudiera tener relación a estos tres eh, hechos que ya nos daba los detalles gracias Armando estaremos pendientes buenas tardes un estar, Armando Vamos con más información esto que le adelantaba yo en cuanto a nota policíaca de la región carbonífera de nuestro compañero César Fernández eh, de este accidente que usted está viendo las imágenes en el cual un elemento del decimocuarto regimiento del ejército mexicano perdió la vida en un aparatoso accidente registrado la tarde de hoy, mientras que otro elemento se encuentra delicado en un hospital del mineral de Palaú. Luego que impactaron el vehículo en el que se desplazaban en un poste de energía eléctrica. El fatal accidente se registró cerca de las 2.30 de la tarde en la carretera estatal 20 a la altura del kilómetro 18, donde el conductor de un automóvil Nissan Altima en color negro se impactó con un poste tras perder el control del vehículo en el que se desplazaba a exceso de velocidad y donde terminó prensado. Tras el reporte, los militares lesionados se movilizaron para médicos de bomberos de Rosita. Personal de misión bomberos de Cruz Roja, Sabinas y Musquis, así como unidades de emergencia del regimiento, quienes se coordinaron para sacar de entre los fierros del, al conductor del vehículo. Personal de misión bomberos utilizó las tijeras de la vida para rescatar al militar que quedó prensado, mientras que el otro elemento fue trasladado rápidamente a un hospital de Palau. Pese a que el militar que terminó prensado fue llevado de urgencia a un hospital en Palau, perdió la vida minutos después de haber ingresado a consecuencia. De las múltiples lesiones que sufrió para rescatar al militar, los cuerpos de emergencia tuvieron que retirar un pedazo de poste de concreto que quedó justamente arriba del vehículo. Usted puede apreciar ahí las maniobras. En lugar se concentraron rápidamente también elementos del mando único de Musquis, así como de Rosita y elementos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el área y acordaron la zona para que los cuerpos de emergencia realizaran sus labores. Y bueno, de hoy a conocer los nombres que eh, de estos eh, militares que se dieron a conocer de forma extraoficial, el militar que murió respondía al nombre de Alfonso Gámez Reyes, tenía 30 años, mientras que lesionado es Luis Sánchez Sánchez. De acuerdo a la información, el vehículo quedó prácticamente destrozado, fue remolcado y trasladado al cuartel militar, mientras que en lugar del accidente personal de la Secretaría de la Defensa Nacional estuvo realizando algunas diligencias. Y bueno, pues eh, esto ocasionó, como le decía, este accidente que se cerrara por unos tiempos la carretera para hacer todas estas maniobras que estamos viendo en pantalla seis de la tarde catorce minutos y en torno al atentado que sufrió el comandante en palau se presume que participaron cuatro, cuatro personas en este suceso fueron quienes participaron en el ataque donde perdió la vida hugo isidro ramos el comandante del mineral de palau de acuerdo a la información durante la noche del pasado jueves en la zona centro de aquella comunidad es donde se registraron estos hechos. Estuvo presente en los honores que ya le dábamos a conocer que se le ofrecieron a este elemento que contaba con mucho tiempo de colaborar, de elaborar en esta dependencia. Estuvo presente el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, y comentó que no se tienen personas detenidas hasta el momento. Sin embargo, sí fueron identificados. Márquez Guevara mencionó que el comandante Hugo y el otro elemento recibieron impactos de bala, de arma, que solamente utilizan grupos delincuenciales y encontraron en el lugar casquillos 2.23. De acuerdo con Márquez Guevara, el vehículo en el que viajaban los hombres armados, aún es buscado por las autoridades, mientras que peritos de la Fiscalía revisarán locales alrededor de donde se registró el ataque para ver si cuentan con cámaras de vigilancia que pudieran ayudar a la identificación de los agresores. El fiscal general mencionó que el elemento de la Fiscalía que acompañaba al comandante Hugo Ramos se encuentra aún internado en el hospital de la región para terminar la entrevista el fiscal señaló que aún no se tiene quién es la persona que ocupará el cargo que hasta noche, hasta la noche del pasado jueves era de hugo isidro ramos quien murió en el ataque de hombres armados en el mineral de palau con esta información en este momento cuando son las seis de la tarde con 16 minutos nos vamos a la primera pausa comercial y continuamos con más noticias La tarde con 17 minutos. Estamos de regreso. Gracias por continuar en la segunda emisión de Telezócalo Dominicana. Información local importante y es que el presidente municipal Claudio Brez va a gestionar más recursos para el Arroyo El Soldado. Una vez que el estudio hidráulico del Arroyo El Soldado esté terminado, lo cual se estima que suceda en enero del próximo año, se iniciarán las gestiones ante los gobiernos federal y estatal para obtener más recursos. Así lo dio a conocer el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, quien se dijo satisfecho con lo que hasta el momento señala el estudio, realizado por Comisión Federal de Electricidad. Reconoció que, sin embargo, aún no se han recibido los recursos por 50 millones de pesos que el Estado y el municipio, a través del Fondo Metropolitano, destinaron este año para las obras en el afluente. Claudio Bres aseguró que dicha bolsa se habrá de conjuntar con los recursos que se logren gestionar, con lo que se tendría suficiencia financiera para iniciar con las principales necesidades en el arroyo. Pero estoy bastante satisfecho de, de lo que está haciendo esta para Estatal Comisión Federal de Electricidad, de este estudio que, repito, a, a, a finales de enero lo presentaremos como un plan maestro hidráulico. Eh, ante toda la sociedad de piedras negras. ¿Cuándo podría iniciar ya algún trabajo formal? Mira, este, mientras que eh, los recursos eh, no los hemos recibido tanto el Estado como el municipio eh, de lo que en Fondo Metropolitano decidimos invertir, pues ahí se acumula, diría el dicho, eh, 50 millones este 2019 fueron apropiados para esa causa. Si le agregamos otra parte, eh, vamos a decir similar, para el 2020 pues tendremos ya una bolsa importante para dónde iniciar con este proyecto maestro en materia hidráulica. Post-informativa Armando López Capetillo. Seis de la tarde con 20 minutos y en su reciente visita a Piedras Negras, a la región norte de Coahuila, Román Meyer resaltó los resultados del programa de mejoramiento urbano en esta zona. Román Guillermo Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Aseguró que aún no se ha definido cuáles serían los municipios beneficiados el próximo año con el programa de mejoramiento urbano. Sin embargo, reconoció que la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador es llevarlo a las comunidades del Valle de México, tras el éxito obtenido en las ciudades donde se ejecutó en este 2019, entre ellas Piedras Negras. mayor Falcón rechazó que se haya tenido un recorte en el programa, aunque reconoció que el presupuesto asignado para el 2020, sufrió una readecuación de alrededor de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, el funcionario federal aseguró que buscarán ejercer dichos recursos en el primer trimestre del próximo año con la finalidad de buscar que se incremente la bolsa en los meses siguientes. Todavía no tenemos eh, digamos una noción porque al final de cuentas depende de las solicitudes que hagan los municipios cuando estén publicadas las reglas de operación 2020, pero eh, nos ha comentado el presidente poder concentrarnos tanto en la zona del Istmo como en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Hay eh, recorte o ampliación de recursos para el programa de mejoramiento urbano? Ahorita eh, hay una readecuación por 4 mil millones de pesos. Nosotros estamos esperando en poder ejercer de forma eficiente el recurso en el primer trimestre del 2020 para que seamos susceptibles a un incremento del recurso. ¿Cuál es la prioridad en ese sentido por parte del, del gobierno en el pues, bueno, es atender las colonias con mayor rezago, aquellas colonias donde hay falta de equipamiento, servicios públicos, eh, oportunidades de desarrollo a la población más vulnerable. Entonces, digamos, estamos entrando en aquellas zonas, aquellas colonias con mayor rezago, con mayor tasas de delincuencia, y es a donde estamos, digamos, concentrando todas las baterías. Voz Informativa, Armando López Capetillo. Son bueno, las 6 de la tarde con 22 minutos del de mes de noviembre, aproximadamente, tal vez eh, finales de octubre. El elevador de la Unidad de Medicina Familiar 79 del Seguro Social sufrió una avería y desde entonces no ha podido ser eh, reparado debido a que el proveedor, pues eh, mejor, insiste en instalar uno nuevo, tomando en cuenta que esté asegurado y que este aparato se descompuso tras aquella eh, ingreso de agua de hace algunos años y que dañó parte del sistema central. Le, le comento esto porque platicamos eh, sobre este tema con el director. De la Clínica 79, el doctor Juan David Martínez Castro sobre qué tienen que hacer los derechohabientes que no pueden subir escaleras y que requieren subir al, al segundo o tercer piso. Y esto fue lo que nos dijo. El personal de la Unidad de Medicina Familiar 79 del Seguro Social de áreas como afiliación, laboratorio y sobre todo médico tiene la instrucción de bajar al primer piso para atender a todo derechohabiente que por su edad no puede subir escaleras en tanto se repara el elevador. Lo anterior fue a conocer por el director de la mencionada clínica, doctor Juan David Martínez Castro, y estableció que toda persona de la tercera edad o que por su condición de salud no pueda subir al segundo o tercer piso, debe acudir al departamento clínico para solicitar que el personal que requiera baje a atenderlo. Indicó que inclusive algún derechohabiente que quiera acudir directamente con él a solicitarle que le otorgue cualquier atención en la planta baja lo puede hacer y de esa forma evitarle subir escaleras tomando en cuenta que hacerlo puede provocarle un problema mayor al que presenta el, el elevador es un es un es un este, digamos este, una función que, que es obligada para, para llevar a cabo este, actividades como por ejemplo la afiliación de los pacientes en el segundo piso la, la situación de, de los pacientes que vienen en, en silla de ruedas o con alguna en muletas o en alguna situación pues usan el elevador cuando van a, a tomarse las, las, este, una placa de rayos X. En este momento estamos bajando del segundo piso a, a ofrecerle servicio, ya sea de laboratorio, que se toman las muestras en la mañana temprano, y, este, y también de, de servicios de afiliación o de prestaciones económicas que así lo requieran. Invitamos a la población a que, a que no, no utilicen escaleras cuando no se requiere Aquel perso aquella persona que es... Este, eh, ya grande de edad o que en determinado momento trae, tiene alguna discapacidad, le invitamos a que se reporte con el departamento clínico y estamos para servirlos en, el, en, el, en la planta baja de nuestra unidad. Voz informativa Edmundo Garzalara Pues ojalá que los derechohabientes del Seguro Social eh, pues hagan caso a esta petición que hace el doctor Martínez Castro, él mismo solicita que si una persona en la tercera edad, alguien que usa muletas, que usa bastón, silla de ruedas, por supuesto, y que no puede eh, subir escaleras por esa situación, que le diga al jefe del departamento clínico, ahí está una doctora, que le diga que baje el médico, que baje el personal de laboratorio, que baje el personal de rayos X, que baje el personal de afiliación, porque ellas no pueden subir pero que se lo pida cuando no se percaten ellos, los jefes del departamento clínico o el mismo doctor Martínez Castro, que el derecho derechohabiente exija ese, esa ayuda. Inclusive también veíamos ahí en las imágenes, están los técnicos de atención al derecho ambiente los llamados TAOS. Sí. También ellos pueden auxiliarles en ese sentido. Sí, es importante atender estas recomendaciones porque no es la primera ocasión que falla el elevador ha tardado mucho tiempo en ser reparado y en tanto se resuelve, se debe de buscar la manera de que el derecho ambiente sea atendido, se ofrece esta alternativa y es muy oportuno que puedan tomarla, también buscar otras alternativas por ahí preguntaba aquí a usted compañero que si no sería una alternativa el recurrir al servicio de Unifila de manera que si no tienes ese acceso a tu consultorio, si alguna situación dificulta que el médico baje, que pueda ser canalizado al área de uni, uni, Unifila, perdón, que eh, esto facilite la atención al paciente porque está esta otra forma de Recibir el servicio. Sí, sí, se, se puede, se vale todo ese tipo de estrategias que. Mire, ahí está el módulo de atención y, derecho, y, y orientación al derecho ambiente. Esas señoritas que están en ese módulo, a ellas se puede dirigir la persona que no pueda subir escalera y decirle: Oiga, mire, traigo este problema, soy adulto mayor, por favor, dígale al médico que, que baje, o como bien dice Siboney, cananíceme al departamento clínico para que me manden ahí a Unifila, que está en la planta baja precisamente. Sí. Y, y el caso es eso: facilitarle. A usted derecho ambiente, que por alguna situación no puede subir escaleras, facilitarle su atención en lugar de que ay, usted vaya ahí batallando y después eh, pues, tenga un, un contratiempo de salud mayor. Imagínese ir subiendo con, con, es, eh, con muletas o una persona de la tercera edad. Es muy eh, complicado para una persona de la tercera edad subir escaleras, llega ya muy agitado al segundo o tercer piso. Entonces, ojalá que escuchen esa recomendación. Del doctor Martínez Castro de solicitar que la atiendan en la planta baja si es que su situación lo amerita. Seis de la tarde con 27 minutos y pasamos a otro tema, tiene que ver con las pensiones que se otorgan a través del Instituto de Pensiones del Municipio y es que, de acuerdo a su titular, al director Sergio González Treviño, señaló que durante este 2019 incrementaron de una manera importante los recursos de las pensiones. El ritmo de trabajo impuesto por la administración del alcalde Claudio Bres se ha reflejado en el crecimiento que ha registrado el Fondo de Pensiones en el año que está por concluir, consideró su director Sergio González Treviño. Estableció que así ha quedado de manifiesto en las reuniones mensuales del Consejo Directivo del Fondo, donde además se hace hincapié en el sentido social que debe de tener el organismo con los agremiados. González Treviño aseguró que gracias a las aportaciones tanto del municipio como de los mismos trabajadores, el fondo de pensiones se ha consolidado de manera importante, garantizando su subsistencia. En el presente año, el fondo tuvo un total de 26 incorporaciones de empleados que concluyeron su vida laboral y recibieron su pensión, lo cual no ha representado ningún sobresalto para las finanzas. Cerramos con buenos números, con muy buenas cuentas que entregar al Consejo Directivo afortunadamente eh, la administración ha seguido el ritmo de dinamismo que nos ha contagiado el alcalde y, y bueno eh, siguiendo las instrucciones que nos dan de darle un sentido social a la dirección de pensiones porque tiene mucho que ver este aspecto en el trato que se le da a las personas que pues después de su periodo largo de trabajo tienen derecho a gozar de una pensión nosotros estamos para servirles, lo hemos hecho con mucho entusiasmo y con mucho respeto y con afecto inclusive porque esa es la intención. Este, quiero decirte, Armando, que nosotros uh, eh, llevamos a cabo las uh, reuniones de consejo cada mes y alguna extraordinaria cuando fue necesario hacerlo por las exigencias mismas de Contraloría, que piden documentación extraordinaria. Voz informativa Armando López Capetillo. 6 de la tarde con 30 minutos. Agradecemos a las personas que ya nos dejan sus comentarios, saludos a través de la página de Facebook, compañero como Genoveva Guerrero, que a lo largo del año nos ha estado acompañando a través de las diversas transmisiones de Telezócalo, de, eh, Telezócalo y nos comenta que nos acompaña desde Allende Coahuila. También Gabriel Núñez pregunta cómo están los puentes, por ahí le comentábamos al inicio de este noticiario que estaban llenos. Mucha fila, sí. sí. Y también Gabriel Núñez nos saluda, Juan Manuel Picasso desde la colonia 24 de agosto, también Juan Manuel Antonio Mayo nos acompaña desde la colonia Villas del Carmen y nos llega un mensaje, compañero, que tiene que ver con el tema de las bolsas. Dice que tiene algunas dudas que si le pueden informar, en el caso de esta persona tiene un negocio, pero pregunta que si se podrán vender las bolsas para la basura, eso es por un lado, Ajá. y también... Eh, si no se podrán vender también ya las bolsas para el pan. Es lo que nos comentó. Buen, buen tema, buenas preguntas, buenas dudas, cuestionamientos. Eh, de entrada decirle que esta medida entra en vigor a partir del 15 de enero, el de prohibir las bolsas de plástico. Y eh, lo que yo no, no me queda muy claro, por eso reconozco que es eh, pregunta muy interesante que hay que hacerle a la autoridad. Eh, lo que yo no sé es si estará regulado el que cualquier persona o cualquier comerciante, como por el caso de usted, pues eh, venda o utilice bolsas de plástico. Yo siento que esto está más dirigido a las eh, tiendas de autoservicio, los supermercados, que utilizan eh, bolsas de plástico en cantidades industriales, ¿no? Para frenar esta contaminación, pero para quienes de alguna manera, bueno, pues no utilizan tanta cantidad. Me imagino, no sé si, si también va a estar restringido, la verdad desconozco. Será la oportunidad con estas dudas que surgen para preguntar a personas como Juan Morales de La Tijera, que en el departamento de Ecología ha estado promoviendo esta campaña de ir desplazando las bolsas con el uso de bolsas ecológicas. Hay campañas por parte de algunos negocios. Así también. es. Ahora nosotros como fronterizos, bueno, tenemos la ventaja de que en un momento si no lo van a poder eh, adquirir aquí, pues la podemos cumplir eh, adquirir en Estados Unidos las bolsas para la basura, por ejemplo. Entonces hay una serie de, de cuestionamientos que sí, como bien dice Siboney, es importante eh, también pues canalizarlos a, a la autoridad correspondiente a este Juan, en este caso. Juan Así es, ir despejando estas dudas. Son las seis de la tarde con treinta y dos minutos. Vámonos a la siguiente pausa y volvemos. El acoso callejero es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle. Cuando las haces sentir incómodas. Cuando las tocas. O eres parte de la solución. Cuando respetas. Cuando les dices a tus amigos que no lo hagan. Cuando aceptas los no. Ayúdanos a frenar el acoso callejero. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte, Coahuila es. Sin bolsa de plástico, por favor. A partir del 15 de enero del próximo año, por ley, los centros comerciales, tiendas de comercio, farmacias, así como otros negocios, ya no podrán proporcionar bolsas de plástico a los clientes. Sin bolsas de plástico, por favor. Por cada bolsa ecológica, se dejarán de utilizar 288 bolsas de plástico. Cuidemos nuestra ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras. Es tu ciudad. Faltan 26 minutos a las 7 de la tarde. Agradecemos a cada una de las personas que dejan sus mensajes y comentarios. Isamar Robles nos acompaña desde la Colonia Hidalgo. Gracias por informarse con nosotros. Y se generan reacciones, compañero, en relación a esto que comentaba usted y también la nota que presentó sobre el tema del elevador que no funciona en la unidad de medicina. De 79. familiar número 79 del IMSS, y la persona que nos escribe dice lo siguiente: considera que es mentira esta alternativa que ofrecen en la clínica de solicitar el servicio del médico para que baje en caso de que el paciente, por alguna condición, no pueda subir. En el caso particular de esta persona, nos dice que su mamá utiliza silla de ruedas, sí. que tiene algunas, eh, algunos problemas de salud serios como insuficiencia renal, es diabética, presión arterial, pero más allá de esto, que. Le, ella solicitó la atención y estuvo esperando durante horas y nunca estuvieron dispuestos a atender a su mamá, que se encuentra incluso muy delicada de salud. Estuvo esperando hasta poco más de tres horas y no fue atendida su solicitud. Habría que ver si tenía cita para ese día y, y si no tenía, en ese caso puede ser canalizada. Y ahí la alternativa es lo que decía Simone: se canaliza a Unifila. Y ahí sí, en Unifila se van atendiendo conforme van llegando. Sí, nos comenta la que la atendieron, la canalizaron finalmente a urgencias, pero que no, no, tenía, que no le querían dar su medicamento. Porque no tenía cita, pero bueno, pues el, lo importante es que la atendieron sí, a lo mejor se tardó mucho porque no era una paciente que estaba agendada para ese día y que se le tuvo que hacer espacio justamente en otro consultorio. Pero insisto, cuando se trate así, vaya directamente con el director. Vaya directamente con el jefe del departamento clínico para que su eh, atención sea lo más eh, pronto posible. Gracias. Vamos a continuar, son las 6 de la tarde con 36 minutos. Y bueno, pues eh, hay que estar pendientes, eh, como dicen por ahí, salve esta fecha, guarde esta fecha porque el 2 de enero ya hay que hacer fila para programarnos para el revisado ecológico y mecánico. El director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Morales de la Tijera, Confirmó que el programa de revisado mecánico vehicular habrá de iniciar de inmediato con el año 2020, el próximo jueves 2 de enero. Aseguró que existe una gran preocupación por parte de la presente administración, toda vez que no se cumplió la meta establecida y, en los años recientes, se ha registrado una marcada disminución en el cumplimiento. Si bien consideró que este año se enfrentó como principal obstáculo el recibir un aparato de verificación descompuesto y la espera que se tuvo en la llegada del que se adquirió, para el 2020 será otra situación. Juan Morales agregó que además del equipo, el personal del módulo ya cuenta con los engomados correspondientes, por lo que desde el jueves iniciará el programa, invitando a los automovilistas a cumplir. 2 de enero, 2 de enero ya se va a estar disponible. Se han tomado todas las... Las medidas necesarias para poder blanquear desde el principio de año, un tema donde, en lo personal, yo creo que dejó mucho que desear, ya que no se cumplió la, la meta. Eh, está, hay que revisar las cosas que hicieron del año pasado, es lo que estamos haciendo ahorita: revisando presupuestos, revisando los proyectos para que se llevaran a cabo en el 2020. Y es un tema que ahorita nos hace mucho ruido: fue lo del reviso ecológico, que no se cumplió la meta. Entonces, vimos todas aquellas anomalías o errores que se cometieron debido a que no se contó con la máquina verificado desde principios de año, hoy les puedo garantizar de que el 2 de enero ya se tendrá tanto el equipo como el revisado impreso, ya se tiene, al igual que el engomado, entonces no habrá pretexto para que no sea, para que vuelva a ser un año sin, sin éxito, va a haber que poner más presión a las empresas, especialmente a las flotillas de taxi, camiones urbanos, empresas eh, que que tienen la obligación de, de, de hacer este trámite para desde principios de año para recorrer todo el 2020. Voz informativa Armando López Capetillo. Faltan 22 minutos a las 7 de la tarde. Recientemente comenzó el invierno y ante esto poco a poco irán descendiendo las temperaturas. Ante esto se podría registrar un incremento importante en eh, la demanda del gas natural. Ante esto se prepara la compañía de distribuidora de gas natural en Piedras Negras. Recordando que los meses de enero y febrero suelen ser los más fríos de la temporada de invierno. La Compañía Nacional de Gas está preparada para atender una posible demanda que se pudiera presentar en el consumo residencial. Así lo reconoció el gerente de la Compañía Nacional, Morris Lipson-Valdés, quien dijo que en el caso del sector industrial es muy diferente, ya que su consumo se programa de acuerdo a las cantidades de gas que utilizarán en el año. Reconoció que en los días en los que las temperaturas son muy frías, el consumo en casa se triplica. De ahí la importancia de contar con un buen abasto del gas para atender la demanda. Estamos preparados todo lo que hacemos siempre nosotros en noviembre y diciembre es, este, es cuando las, las industrias de la región nos dan sus, sus nominaciones para el, año, para el siguiente año, en este caso el 2020, y ya nosotros nos abocamos en diciembre para garantizarles el gas que ellos van a utilizar durante el siguiente año. ¿Qué porcentaje, qué promedio de gas natural se consume en esta temporada independientemente Sabemos dependiendo de si hace mucho frío o no. eh, Normalmente, cuando ya tenemos los fríos, este, podemos en el consumo residencial hasta se dobla, en veces se triplica, dependiendo de qué, qué tan consistente esté el frío, qué tantos días consecutivos tengamos de, de temperaturas. Y especialmente cuando nuestra temperatura se baja bajo cero y se conserva por varios días que se enfrían los hogares, ahí sí ya tenemos un, un consumo muy considerable. Este, la, industria, la industria se mantiene, yo creo se mantiene todo el año con un, con un consumo muy considerable. Voz Informativa, Ángel Robles Estrada. 6 de la tarde con 40 minutos. Tenemos información que tiene que ver con la salud, es concretamente de la salud de los jóvenes, de los adolescentes, y es que está disminuyendo la consulta de adolescentes embarazadas en los centros de salud y en los hospitales de la jurisdicción. Aunque no dio a conocer cifras, la doctora Lisette Camarillo, coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria, aseguró que, comparado con años anteriores, se ha notado un descenso importante en la cifra de adolescentes que acuden a consulta por embarazo a los centros de salud u hospitales de la Secretaría de Salud. Consideró que esta baja se puede atribuir a las pláticas y actividades que durante el año que está por terminar ofrecieron en escuelas, en donde se habló de los riesgos de un embarazo no deseado. A las campañas para promover métodos anticonceptivos y a los riesgos de adquirir una enfermedad en transmisión sexual. La doctora Camarillo reconoció que, si bien ya se empieza a notar que un buen número de jóvenes se acercan con personal del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva a solicitar métodos anticonceptivos o a preguntar más sobre ellos, todavía muchos de ellos se quedan con dudas. Las campañas de concientización con los adolescentes que hemos estado trabajando, promoviendo métodos anticonceptivos, eh, enseñándoles cuáles son las, las enfermedades que pueden adquirir de transmisión sexual, cómo prevenirlas y cómo prevenir un embarazo. La gran mayoría de ellos sí todavía tiene, tiene cierta restricción este, para poder acercarse a solicitar un método. Información existe, llevamos las campañas a las escuelas, eh, pero aún así algunos de ellos se quedan con dudas y y no asisten a, a buscar eh, el mejor método para evitar un embarazo. Tenemos en el hospital un servicio amigable que se dedica precisamente a dar consejería y orientación en cuanto a los riesgos de un embarazo en adolescente, eh, los métodos anticonceptivos que existen y las enfermedades de transmisión sexual. Y las campañas que hacemos en, en las escuelas, repito, eh, son la, las oportunidades que tenemos para poder informar. A los chicos sobre las, las diferentes maneras en que podemos evitar un embarazo. Voz Informativa Edmundo Garza Lara. Faltan 17 minutos a las 7 de la tarde. Continuamos con más noticias. Durante el año es muy común que en la Cruz Roja, delegación Piedras Negras, se promuevan diferentes cursos de capacitación e incluso sus eh, voluntarios, así como eh, personal que trabaja de planta en Cruz Roja, asisten a otras ciudades a recibir capacitación, pero les damos a conocer que será en febrero cuando comience un curso para técnicos en urgencias médicas. La delegación Piedras Negras de Cruz Roja ofrecerá en los primeros días de febrero un nuevo curso dirigido a técnicos en urgencias médicas, cuyas bases se publicarán en la página de la institución para aquellos interesados en inscribirse, tomando en cuenta que el cupo es limitado, declaró Jesús Manuel Arriola. El coordinador de paramédicos de la institución aclaró que este curso se impartirá a quienes ya tengan conocimientos sobre primeros auxilios, puesto que está enfocado a socorristas que ya puedan abordar una ambulancia acompañando a una persona que requiera ser trasladado a una institución de salud. Arriola destacó que el curso tendrá una duración mínima de ocho meses y se impartirá cada sábado por personal paramédico de la Delegación Saltillo y de la Cruz Roja local, al tiempo que invitó a personal del área de seguridad en el trabajo de las empresas de la región para que actualicen sus conocimientos en primeros auxilios. Vamos a tener el inicio de lo que es el próximo primero de, de febrero de 2020. Hoy se va a lanzar la convocatoria en la página de Cruz Roja, Delegación Piedras Negras y ahí se van a dar lo que son las bases de, de qué es lo que tienen que traer de papelería y, y hasta qué día se van a recibir lo que es papelería. Al ser para técnicos quiere decir que ya tienen eh, algo de conocimiento de más bien son el 100 de los conocimientos para lo que es abordar una ambulancia y pues se puede abordar no nada más en Piedras Negras sino a nivel nacional pueden abordar una ambulancia de Cruz Roja. ¿Qué duración tendría este curso? Alrededor de ocho meses, de ocho a nueve meses según a, como este lo que es las personas el aprendizaje. lo no imparte y si tienen un monto? viene lo que es personal de lo que es saltillo y parte de delegación de Piedras Negras que son este instructores. Aquí también no todo, se puede invitar a aquellas personas del área de, pues de salud, de las empresas maquiladoras, eh, servicios médicos. Así es, eh, aparte de lo que es el personal de aquí, de lo que es la delegación, se imparte también a, a personal de salud de otras eh, dependencias. Voz informativa Edmundo Garza Lara. Ya faltan 15 minutos a las 7, nos vamos a la siguiente pausa. Antes leemos algunos mensajes que nos llegan. Una queja de una persona de la colonia Lázaro Cárdenas comenta que ya en reiteradas ocasiones han reportado un eh, terreno baldío que ya fue a la presidencia y no le han dado seguimiento, se ubica y, e incluso nos manda una fotografía en la calle Óscar Flores Tapia 204 con Lorenzo Cantú en la colonia Lázaro Cárdenas. Y también nos están reportando a propósito de quejas unas lámparas de las argentinas, dice la calle Uxmal dice que está muy oscuro, son dos, que si podemos pasarlo a la Guardia de Comisión Federal, si son lámparas, pues es el alumbrado público. De todo modo, ya leímos su mensaje, nomás le aclaramos que corresponde entonces a... La presidencia así es Juan Carlos telles le envía saludos compañero y también pide saludos para sus nietos gael Telles, samuelito telles y juan Carlos telles que nos acompañan gusto y se informan con nosotros faltan 14 a las 7 nos vamos a la última pausa y regresamos con la parte final del noticiario tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes, envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia. Por un piedra negras más limpio y mejor. El Gobierno del Estado y DIF Coahuila te invitan a patinar sobre hielo en la pista Luz y Magia 2019, del 6 de diciembre al 11 de enero. Disfruta en familia de este espacio de entretenimiento gratuito en Saltillo, Torreón, Sabinas, Acuña, Parras de la Fuente, Ramos Arispe, Musquis y Cuatro Ciénegas. Consulta las fechas y horarios de tu municipio en Facebook DIF Coahuila y vive una Navidad especial. DIF Coahuila invita. En familia. Fuerte Coahuila es. Estamos de regreso, son las 6 de la tarde con 48 minutos, le tenemos información del estado de Coahuila y es que el Coahuila Digital es un gran proyecto contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo 2017- 2023, de acuerdo a lo que dio a conocer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al afirmar que este proyecto estratégico tiene como propósito incrementar los niveles de productividad y eficiencia en la administración y los servicios que se otorgan a la ciudadanía. Riquelme Solí destacó que para la administración que encabeza es prioridad general eh, generar acciones hacia un gobierno digital, por lo que afirmó se están realizando acciones para organizar y coordinar proyectos integrales de tecnología que a su vez se traduzca en el desarrollo de nuevos sistemas informáticos o mejorar los que se encuentran actualmente en uso. El mandatario estatal señaló que a través de la página trámitescoahuila.gov Punto .mx los ciudadanos pueden obtener información de más de 3000 trámites lo que es importante ya que esto se traduce en menor tiempo y eficiencia recalcó que aun cuando Coahuila cuenta con buenas calificaciones por parte de la ciudadanía a la hora de realizar un trámite se continúa innovando con nuevas acciones de mejora continua de acuerdo a cifras oficiales del INEGI en la calificación promedio según la experiencia de los ciudadanos al realizar un trámite nuestro estado se ubica en el tercer lugar nacional con una mejor calificación equivalente a 8 sobre 10. En este momento faltan 10 minutos a las 7 de la tarde, temperatura descendiendo ahora en 16. Les recordamos que esta noche descenderá a 2 grados centígrados como mínima, así que tendremos una noche fría en Piedras Negras. Y bueno, estamos ya a dos días también de despedir este 2019. ¿Y cuál es el mensaje del alcalde Claudio Bres para todos los ciudadanos? Veamos. El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza. Aprovechó para desearle a toda la comunidad de esta frontera y la vecina ciudad de Igolpaz a que este año que está por comenzar deje para todos mucha salud. Dijo que teniendo salud nosotros nos podemos encargar de lo demás, ya sea en el plano laboral, personal y familiar, por lo que es importante enfocar nuestros esfuerzos en lo que más queremos. Reiteró la invitación a todas las familias de esta frontera a que tengan una celebración de fin de año con tranquilidad para evitar lamentar algún accidente y tener con ello un saldo blanco. Mira, este, lo que te deseo a ti y que tú me deseas a mí y a todos, si Dios nuestro Señor nos otorga salud, el resto nosotros nos debemos de encargar con ello. Entonces, salud para todas las familias, para todos los que vivimos en Piedras Negras, para nuestros hermanos en Igol Paz, en la región, en ambos lados de la frontera, somos una misma comunidad, simplemente desearles lo mejor para el 2020, lleno especialmente. De salud. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Y a propósito de mensajes, quien emitió hoy un mensaje con motivo del Día de la Sagrada Familia fue el obispo Alonso Garza Treviño, quien destacó justamente lo trascendental que resulta la familia en la sociedad. Al oficiar este domingo la Santa Misa para celebrar el Día de la Sagrada Familia. El obispo Alonso Garza Treviño hizo un llamado a ver hacia la familia de cada uno de nosotros con la finalidad de definir qué es lo que se puede hacer para que cada miembro esté mejor, tomando en cuenta qué es lo más importante con lo que contamos. Monseñor Garza Treviño, quien estuvo acompañado durante la celebración por ocho de sus hermanos, estableció que la familia tiene una trascendencia muy grande en la vida personal y en la social. Ya que la mayor parte de nosotros somos mucho lo que recibimos de la familia, tanto lo bueno como lo malo. El obispo de la diócesis destacó que, ante ello, la trascendencia que se vive en la familia es para toda la vida. De ahí la importancia de que los padres de familia den una buena formación a sus hijos, puesto que lo bueno, pero también lo malo que está en las calles, sale de los hogares. La trascendencia que, que, se, que se vive en la familia. Es para toda la vida. De ahí la importancia a los padres de familia de la buena formación para sus hijos, sabiendo que lo que reciben en el hogar los acompañará toda la vida. Y la trascendencia que tiene para la sociedad, dado que lo bueno que hay en las calles salió de los hogares, pero también lamentablemente lo malo que hay en nuestras colonias, en nuestros barrios, salió de los hogares mismos. Ojalá que tomando conciencia de lo que es la familia, valoremos. Esta realidad, y le demos lo mejor que podamos tratando de, de formar auténticos valores en los miembros de ella que hagan mejores personas, mejores familias y mejor sociedad. Nos quedamos a veces literalmente estremecidos con cosas que suceden en, en, en la sociedad, y nos podríamos estremecer igual si vemos a las familias, pero también vemos cosas muy buenas de algunas personas que trascienden en el mundo y en la historia. Y gran parte de ello se lo debemos a las familias de ellos. Ojalá que hagamos con esto mejores familias. Voz Informativa: Edmundo Garza Lara. Pues eh, congruente el señor obispo con el mensaje en, en misa porque hoy de la Sagrada Familia porque hoy precisamente estuvo acompañado por sus ocho hermanos ¿no? que vienen desde Monterrey. Así es poco antes de finalizar la misa que se realiza en punto de las doce en Catedral él resaltaba que generalmente las personas acuden a misa acompañados de sus familias sí. y dice y yo no pero en ese instante comenta que en esta ocasión de manera especial lo acompañaban sus hermanos, pasaron al frente y así resultó es. un momento muy emotivo porque en estos poco más de 15 años que tiene el sí, monseñor 17, Alonso 18, Garza Treviño en Piedras Negras, él en algunos otros momentos había estado acompañado con sus padres Papá, incluso y, y bueno, debido a la edad finalmente... Pues es parte del ciclo de la vida, ellos sí. ya no están y ahora fue acompañado por sus hermanos. Comentaba que viajaron eh, juntos los nueve hermanos en un vehículo especial, un vehículo eh, pues, para, con esa capacidad desde Monterrey, eh, viajaron juntos para estar justamente en la, en la misa de hoy domingo. Eh, recordar que don Alonso Garza Treviño, señor obispo, cumplió años apenas el pasado 20 de diciembre y, y bueno, él siempre convive mucho con su familia, sí. eh, se va en ocasiones, oficia misa el 25 o el 24 de la noche y se va a pasar la Navidad con su familia y luego regresa, da, tiene mucho contacto con ellos pero sin, sin dejar mucho tiempo aquí la, la Sus catedral, sí, su responsabilidad. igual va a pasar el 31 de diciembre, va a oficiar aquí el, a las 6 de la tarde en la misa sí. este, eh, en, esta, en este último día del año y luego probablemente se regrese a, a festejar, el, a llegar la, la celebración del día primero. Así es, información de interés para quienes profesan la religión católica. Claro. Y tenemos más información, eh, tiene que ver con el ámbito deportivo en Piedras Negras y se trata del nivel que alcanzaron los clavadistas que tienen la oportunidad de prepararse, de formarse en el centro acuático de nuestra ciudad. El entrenador de clavados del centro acuático de Piedras Negras, Francisco Pérez Sanguiano calificó el 2019 como un buen año en general para el equipo representativo de esta frontera. Destacó el hecho de que en casi todas las competencias en las que participaron en el 2019 se obtuvieron medallas, lo que les sirve de motivación a los jóvenes para seguir trabajando por sus objetivos. Pérez Anguiano comentó que ya se preparan de cara a sus competencias nacionales del 2020, por lo que buscarán que sea el año de su consolidación y que esta frontera destaque en dicha disciplina. Pues bastante bien, si te fijas en todas las competencias que nos presentamos, trajimos este, medallas ¿verdad? y obviamente buenos resultados ya en general de todos los demás chiquitos, este, pues en el caso de, de que tuvimos representantes en la Olimpiada Nacional con dos pruebas, el año pasado nada más había sido una con, con mía, ahora igual repite mía en, en esta edición de, y la última de la Olimpiada Nacional en, en, en dos pruebas que fue en trampolín de uno y tres metros y pues sigue creciendo la escuelita. Y no quito el dedo del renglón que acérquense al centro acuático, es, yo creo que es la mejor instalación que tienen aquí en Coahuila. Afortunadamente la tienen aquí en Negras entonces no desperdicie la gente. Estamos aceptando niñitos a partir de 6 años, de 6 a 10 años. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 6 con 57, vamos a ver cómo despedimos el año en cuanto al clima y por supuesto también la temperatura de las primeras horas del 2020. Vicare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Tres minutos a las siete, temperatura dieciséis grados centígrados. Este domingo cerramos el día con una temperatura mínima de dos grados centígrados. El lunes, inicio de semana laboral, para muchos todavía periodo vacacional. Les informamos que tendremos una temperatura máxima de 19 grados centígrados, una mínima que descenderá a tres. Durante el día se espera soleado. El martes, el último día de este 2019, Tendremos una temperatura máxima de 17 grados centígrados, una mínima que descenderá a 8 grados. Ya con esto se siente, se comienza a sentir el invierno, la temperatura invernal en nuestra región. Veremos cómo transcurre en las siguientes semanas, las primeras semanas de enero. Y le informamos que el día 1 esperamos una temperatura máxima que también estará en 17 grados centígrados, una mínima de 8 hacia la noche se espera nublado y el jueves la temperatura máxima será de 24 grados centígrados, la mínima se sostiene en 8 y estará parcialmente soleado. Es como estará el pronóstico del tiempo. Micare presentó. El pronóstico del tiempo. A las 7 leemos el último mensaje de esta tarde. Tiene que ver con el programa de alumbrado público. La persona que nos escribe comenta que a través de una entrevista con Super Channel... El director de Obras Públicas anunció que también se instalaría alumbrado LED en la colonia eh, que viene, la de la Avenida Maestros, ahí ya es Lázaro Cárdenas. Fraccionamiento Guadalupe. Fraccionamiento Guadalupe. Guadalupe. Sí. En esta parte nos comenta que se prometió que habría alumbrado LED y todavía no y que, sin embargo, en otras calles sí, de este mismo sector. Okay. Es parte de un programa, seguramente sí está considerado y será... En dentro, otra etapa, posiblemente. En otra, sí, en otro momento. Eh, sí, se nos hace extraño que en otras calles aledañas a esta que usted menciona ya haya ese tipo de lámparas y en la de usted no, pero sí, eh, se está trabajando por etapas. Vamos a, a estar pendientes de la segunda etapa de esta instalación de lámparas tipo LED. Amigos, ya nos vamos a agradecerles, por supuesto, que nos hayan acompañado cada domingo de este 2019 en nuestros dos espacios. Y por supuesto agradecerles todos sus mensajes, todas sus críticas, todos sus saludos, sus felicitaciones, muchas no las leemos obviamente, pero les agradecemos, créame que los tomamos muy, muy en cuenta. Y también los invitamos a que nos sigan viendo los domingos y por supuesto en el resto de los noticieros de Super Channel y Radio Zócalo. Eh, a nombre de todos los que hacen posible desearles un feliz año 2020, que les traiga sobre todo mucha salud, muchas bendiciones y que todos sus deseos se vuelvan realidad. Hago este comentario a nombre de quienes participan en este espacio de información que usted no escucha, como nuestros compañeros Gaby Vargas, que está ya en Master, también Fernando Zambrano, Tomás Francisco Casas y Naín Luján en la producción, y el ingeniero Felipe Juárez aquí en el soporte técnico. Así es que, muchos feliz, feliz año a nombre de todos y nos vamos. Así es, nos vamos, agradecemos que nos hayan acompañado y les deseamos una excelente tarde.